Hello my friends, how are you today? Welcome back to another English lesson. Bienvenidos mis amigos a este nuevo video. In today's video I'm going to talk about wishes. En el video de hoy voy a hablar acerca de wishes. Which it means deseos. Los wishes significan deseos. En realidad todos estos son deseos, todos estos, en la medida en que estamos deseando algo, deseando un cambio para el presente o para el futuro. Tenemos wish más past simple para expresar un cambio en presente o en futuro. Por ejemplo, I wish I could speak English better. Desearía poder hablar inglés mejor. O desearía poder hablar un mejor inglés. Muchas personas traducen el I wish como ojalá. Pero para mí no tiene sentido. It doesn't make sense. Para mí tiene sentido decir desearía, porque estamos hablando en un unreal present, en un presente irreal. Por eso aquí tenemos la fórmula. En realidad aquí lleva un sujeto. Puede ser un pronoun, un pronombre personal como I, he, she. En realidad el más usual, el más útil, siempre es I. Aunque aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, my teacher. Acá tenemos my mother. ¿Sí? Para expresarte diferentes situaciones. Tenemos sujeto, I más wish, I wish. Y después vamos a hacer un pasado simple. Por ejemplo, aquí el pasado simple se compone de un sujeto. En este caso es un verbo auxiliar y aquí un verbo principal. I wish I could speak. Esto es el past simple. I could speak English better. Acá tenemos my teacher. En este caso este es el subject. ¿Sí? El sujeto. My teacher wishes. Es el wish, pero en tercera persona. Recordemos que esto de wish es un present simple. Entonces aquí, my teacher wishes. Recuerda agregar es a la tercera persona cuando se habla en present simple, como aquí. My teacher wishes that I studied more. That es un conector. Funciona como que yo estudiara mejor. Mi maestro desea, ¿sí?, que yo estudie más. More es más. I studied more es el past simple. Vamos al siguiente ejemplo, que es más particular. When I was 10, cuando yo tenía 10, my mother, aquí tenemos el sujeto, my mother, ¿sí?, wished. ¿Por qué wished? Porque cuando yo tenía 10 años, o sea, ya pasó. Mi madre deseaba. Aquí tenemos el verbo en pasado. My mother wished that I would behave myself. Que yo, I would behave myself, es que yo me comportara o me supiera comportar. ¿Sí? Behave es comportamiento. Es que yo tuviera un comportamiento adecuado por mí mismo. ¿Sí? Entonces, aquí esta expresión, siempre que hablamos del wish, vamos a remontarnos a un tiempo atrás. Por ejemplo aquí, este es un past simple. When I was 10, my mother wished. Hasta aquí es un past simple, pasado simple. My mother wished that I would behave myself. Que yo me comportara. ¿Sí? Es como si yo... cuando hablamos de would, empleamos... una situación hipotética. Estamos hablando de una situación hipotética que no podemos decir that I behaved, agregándole ed a behave, no, sino que tenemos que poner would más el verbo en su forma base, that I would behaved, que yo me comportara, le va a dar la terminación como que comportara. ¿Sí? Ahora vamos a explicar por qué es para present o para future. Por ejemplo, en el primer enunciado, I wish I could speak English better. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no hablo bien inglés. I wish I could speak English better. Desearía poder hablar mejor inglés. En realidad, yo lo estoy planteando como que en un presente o en un futuro cercano yo hable mejor inglés. ¿Pero por qué lo estoy expresando en past simple?
porque en inglés así se expresa. En inglés vamos a expresar siempre un past simple para expresar cosas en un presente que en realidad es futuro o en un futuro cercano o lejano o a mediano plazo, pero es un futuro. O sea que no vamos a emplear el modal will. También tenemos el uso de past perfect. El past perfect es un pasado detrás de un pasado simple. Por ejemplo, I wish I had studied harder when I was at school. I wish. I had studied. Desearía haber estudiado más cuando estaba en la escuela. Estudiado más duro, más fuerte, pues estudiar más. Aquí lo que sucede es que tenemos un pasado simple, que es este. When I was at school, desde aquí comienza. Este es un past simple. Y acá tenemos un past perfect. Este es el past perfect. Un pasado detrás de otro pasado. ¿Sí? Entonces, recordemos que el past perfect siempre se usa had. Y un verbo en past participle, como el caso de studied. Cuando tenemos sujeto más had más past participle verb, es un past perfect. Tenemos otro ejemplo. I wish I hadn't spent so much money last week. Aquí tenemos otro past perfect detrás de un past simple. Es un past perfect, o sea, un pasado detrás de otro pasado. ¿Ok? Tenemos que mencionar el past simple. El past simple es last week, la semana pasada. Past simple. Y el past perfect es un pasado. ¿Qué sucedió detrás de un pasado? I wish I hadn't. Desearía no haber gastado tanto dinero. Esto es el past perfect. ¿Ok? Y tenemos muchísimos más ejemplos. Estos son los más usuales. Tenemos muchísimos más ejemplos con wish más past simple para expresar un cambio en el presente o en el futuro. Por ejemplo, imagínate que tú me pides ayuda y yo no te puedo ayudar. Entonces yo voy a decirte, I wish I could help you. Pero, ¿por qué? Porque no puedo ayudarte. O sea, no. Voy a explicarlo. Voy a anotarlo por aquí. Voy a borrar esto. Y vamos a escribir. I wish I could help you. I wish, desearía poderte ayudar o desearía poder ayudarte. En realidad aquí, este es un pasado simple. I could help you, podría ayudarte. Pero con el wish es cambia a una situación hipotética, desearía poder, lo cual no es real, o sea, no está sucediendo. Esto, por ejemplo, esta tarde tengo muchas cosas que hacer, desearía poderte ayudar, aunque sea en presente o en futuro, se escribe en past simple, como si estuvieses diciendo en un futuro, pero en realidad es un pasado. I wish I had more money. Es muy bueno. I wish I had. Recuerda poner el verbo en pasado. I wish I had se traduce como desearía tener. I wish I had more money. En lugar de more money o en lugar de had, podrías decir I wish I. Vamos a decir que had también. I wish I had $1,000,000. Desearía tener $1,000,000. ¿Ok? Y puedes cambiar muchísimas cosas. Por ejemplo, I wish I had. Desearía tener 1,000,000 subscribers. 1,000,000 de suscriptores. ¿Ok? Y así. Puedes expresar deseos en un futuro cercano.
Pero recuerda siempre en pasado. Desearía tener, I wish I had. Desearía poder, I wish I could. Por ejemplo, desearía poder escribir mejor. I wish I could write better. Desearía poder visitar a mis amigos. I wish I could visit my friends. Igual. Bueno, amigos, esto ha sido todo por ahora. Por favor, si te gustó el video, dale un like, compártelo y déjame un comentario aquí. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.